Ahora, amigos del canal Random, a la espera de que se estrene la segunda parte, vamos a recordar la primera película. Hoy hablaremos de... Bienvenidos a Zombieland, o Tierra de Muertos. ¡Dentro vídeo! Comenzamos la película con un pequeño resumen del caos que están provocando los zombies en todo el planeta. Por lo visto, los primeros en morir fueron los gordos por cuestión de velocidad. Así que lo siento mucho por ti, Pimpinelo. Pero, ¿qué hacía este tío en mitad de un campo de fútbol americano? ¿Y por qué al cambio de plano se ha teletransportado? Nadie está a salvo de los zombies, y a esta chica le muerden en el tobillo. Pero vemos que la herida la tiene en el gemelo, aunque la mordedura desaparece. Columbus es un chico que ha sobrevivido gracias a ser fiel a unas normas que él mismo ha escrito. La primera norma es el cardio. Estar en forma te permitirá huir de los zombies. Pero claro, si no le echas el seguro al coche, se te puede colar uno. ¿Pero cuándo se metió? En ningún momento se le ha visto en la escena. Prefirió esconderse en lugar de atacarle. Menos mal que se toma en serio las reglas número 4 y número 2. Columbus va caminando por la carretera en búsqueda de sus padres, y por el camino conoce a Tallahassee. Pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿por qué no buscas un coche que funcione? Tienes muchísimos ahí. ¿O es que piensas caminar kilómetros y más kilómetros de carretera habiendo zombies por todos los lados? ¡Es absurdo! ¿Y de dónde demonios ha salido este osito de peluche? ¿Y por qué vuelve a desaparecer? Pero sin duda lo peor de la escena es este avión CGI que nos han puesto entre la antena y el coche que antes no estaba ahí. ¿Se acaba de estrellar y no nos hemos dado cuenta? Bah, da igual. Tallahassee se lleva a Columbus de excursión, a pesar de ser un tirillas. Tallahassee está obsesionado por conseguir un dulce llamado Twinkie, así que abren un furgón, pero en su lugar se encuentran dulces de coco. Aparecen varias manchas delante del coche que antes no estaban ahí. Pero centrémonos en los dulces. Parece que a Tallahassee no le gustan los de coco, aunque Columbus se lleva un par de paquetes. ¿Pero por qué te llevas solamente un par? ¿Os sobra la comida o qué? ¡No tiene sentido! ¡Llevaos toda la comida que podáis, insensatos! Vamos, es que soy yo y ya no es que llene el coche, me llene un camión cisterna. Pero bueno, ahora es vuestro turno de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Columbus lleva la escopeta debajo del brazo izquierdo, pero ahora la lleva en la mano derecha. ¡Realismo! Es que no me lo creo, tío, ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? La vida de Columbus antes de la epidemia zombie consistía en jugar al World of Warcraft, hasta que un día llegó su vecina pidiendo la ayuda. Pues con esa dieta de refrescos, pizzas y no moverte de casa, dudo mucho que estuvieras en forma para cubrir la primera regla. La vecina le cuenta a Columbus que un mendigo ha intentado morderla. Mientras tanto, vemos que el cojín cambia de lugar en cada plano y además desaparece. Si lo del cojín no fuera suficiente, también la lía con el asa de la taza. Pero la gran incógnita es... ¿Por qué la chica no se fue a su casa? ¿Por qué no llamaron a la policía? ¿Por qué no le dijo que el mendigo la mordió? ¿No le duele la herida? Se supone que la ha mordido, ya que cuando Columbus despierta, su vecina es un zombie. Lo mires por donde lo mires, la escena hace aguas. Llegan a un supermercado y allí, tras despachar a varios zombies, se encuentran con una chica que les pide ayuda porque han mordido a su hermana. Pero resulta ser una trampa para robarles. Pues aquí tenemos otra escena sin ningún tipo de sentido. Las chicas estaban en un supermercado donde había varios zombies, esperando a que llegue alguien para quitarles las armas y el coche. ¿Qué clase de plan es ese? ¿Cuánto tiempo llevaban ahí esperando a unos mercachifles de este calibre? ¿Y cómo han logrado sobrevivir? Columbus dejó una de las puertas abiertas para asegurar una salida en el caso de tener que huir. Pero, ¿y si entran zombies por ahí? ¡Vaya mierda de regla! Las chicas se van con el coche, mientras que Columbus y Tallahassee caminan por la ciudad con su equipaje. Y ahí van, con las maletas y a la vista de todos. Ni siquiera llevan un triste palo para defenderse. ¿Dónde están los zombies? ¿Por qué no aparece ninguno con el ruido que está montando el loco este? En fin, siguen caminando y se encuentran un todoterreno con una bolsa llena de armas. ¡Pero vamos a ver! ¿Por qué te pones a gastar munición a lo tonto? ¿Y ahora tampoco aparece ningún zombie con el ruido que está haciendo? ¿O es que ahora resulta que les asusta el sonido de los disparos? Total, que una vez en la carretera se encuentran con el coche que les robaron, y otra vez les sorprenden. Aunque lo que más me sorprende a mí es cómo ha cambiado el número 3 de la puerta. Tallahassee le roba el arma a Leader Rock, y Wichita saca una pistola, pero Columbus intenta hacerlos entrar en razón y... tan amigos. El viaje continúa sin pausas hasta que llegan a una tienda de souvenirs. ¿Pero cuándo se intercambiaron los asientos estos dos?
El motivo por el que entraron en esta tienda es un misterio. Se ve que tenían que meter escenas de relleno como si la película fuera un vídeo nuestro y tuvieran que llegar a los 10 minutos. Hay que llegar, que llegar, que llegar, que llegar a los 10 minutos todos. Pero al menos nos sirve para ver cómo Tallahassee da un puñetazo y Columbus se cae sin que le toque. De repente se ponen a destrozar cosas pues porque es divertido, y como viene siendo habitual, no aparece ningún zombie por allí a pesar del ruido que hacen. Tallahassee le pega un golpe a un maniquí y se cae un cuadro, pero este aparece perfectamente colgado a continuación. El grupo sigue su camino hacia Playland, pero Tallahassee quiere hacer una parada en Beverly Hills, concretamente en la mansión de Bill Murray. La noche anterior, Columbus rompió una de sus reglas más importantes, quitarse el cinturón de seguridad. Pero entonces, ¿por qué lo vuelves a llevar puesto? En fin, para llegar a la casa de Bill Murray necesitan un mapa, así que recogen uno mientras eliminan a un par de zombies, los cuales se teletransportan. Una vez allí se encuentran a Bill Murray disfrazado como un zombie, con lo que aprovechan para gastarle una broma a Columbus. ¡Pero sale mal! Durante el funeral del cazafantasmas, disparan varias veces hacia el aire. Pero claro, recordemos que aquí los zombies son sordos cuando le conviene al guión. Además resulta raro que no hubiera ninguno en la mansión a pesar de estar la puerta abierta. ¡Adiós Bill Murray, que ya empiezas a oler a podrido! Mientras Tallahassee y Little Rock se dedican a disparar a la vajilla, Columbus y Wichita consiguen quedarse a solas. La chica le invita a tomarse unos copazos de vino, pero nosotros le invitamos a una buena... ¡cadena de errores! En la mesa vemos 6 botellas. Pero ahora solamente hay 5 porque ha desaparecido la que tenía la vela grande. Además las botellas son diferentes porque tienen etiquetas distintas. De nuevo vuelven a desaparecer botellas y las velas casi se han consumido. Y otra vez vuelve el milagro de la multiplicación del vino y crecen las velas. Volvemos a tener 6 botellas pero con etiquetas distintas. Aunque a cambio de plano vuelven a estar como antes. Si quieres más cadenas de errores como esta, ¡suscríbete ahora! ¡Que es gratis! Cuando Columbus y Wichita están a punto de besarse, aparece Tallahassee pidiendo ayuda para mover un sofá. ¡Vamos a ver! ¡Husmias! ¿Por qué dormís en el suelo? ¿Me vais a decir que en una mansión tan grande no hay camas para todos o al menos varios sillones? En fin, que las chicas se van de allí por la mañana mientras los chicos duermen, y no se encuentran ningún zombie en su camino hacia Playland. Y es que si os fijáis, apenas han salido zombies en la película, cuando se supone que el planeta está plagado de ellos. ¿Dónde estaban los zombies? ¿Estaban esperando a que abriera el parque de atracciones o qué? ¿Y qué pensaban estas dos chicas que iba a pasar cuando comenzaran a subirse a las atracciones? Es que es totalmente absurdo. Pero bueno, es su cultura y hay que respetarla. Tallahassee y Columbus deciden ir finalmente a buscar a las chicas al parque de atracciones y llegan justo a tiempo para ayudarlas. Estos dos han debido de pasar por un portal espacio-temporal, porque recordemos que las chicas se fueron por la mañana y llegaron por la noche. ¿Cómo es posible que Tallahassee y Columbus solamente hayan tardado unos minutos en llegar? En fin, que mata a muchos zombies random. Columbus rescata a Wichita y se besan. Y Little Rock consigue un Twinkie para Tallahassee. ¡Fin! ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¡Pero tápate, asqueroso! ¡Que se te ve el ciruelo! Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! Hay que llegar, que llegar, que llegar, que llegar a los 10 minutos todos. Porque si no, YouTube no nos deja poner más anuncios. Bueno, ya hemos llegado, ¿no? No, todavía nos falta. Vale, pues sigamos. Pero bueno, lo ponemos en bucles y la gente no se da cuenta. ¿Cómo no se van a dar cuenta? ¡Ah, tú déjame hacer a mí! Hay que llegar, que llegar, que llegar, que llegar a los 10 minutos todos. Porque si no, YouTube no nos deja poner más anuncios. Bueno, ya hemos llegado, ¿no?